teniendo como sede la localidad de Juan José Castelli, en el extremo noroeste de la provincia del Chaco. Días pasados participamos de la inauguración oficial de la fábrica de implementos agroviales de la firma TVH. De este trascendental acontecimiento participaron el gobernador de la provincia del Chaco, ingeniero Oscar Domingo Pepo, junto a demás autoridades del orden provincial como municipal. Y nos llena de mucha satisfacción, principalmente porque nos sentimos acompañados por todos ustedes, y agradecerle muy especialmente al señor gobernador, porque sé que los tiempos de él no son sencillos, que nos haya acompañado aquí. Yo creo que para que se entienda lo que realmente sentimos nosotros y mi equipo de trabajo, tenemos que remontarnos y volvernos a 22 años atrás, cuando don Raviola me fue a buscar un día y me dijo: hay que ir al Chaco porque en el Chaco hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer en camino, hay mucho para hacer en lo nuestro. Y bueno, y ahí agarramos el Duna que tenía Eduardo y nos vinimos con Eduardo. Ella venía de antes, pero yo la acompañé siempre despacito, y yo creo que por más despacio que fuimos, hemos llegado a un buen camino, un buen término. Yo creo que entender eso va a explicar un poco las preguntas que muchos se hacen. ¿Por qué TVH en el Chaco? ¿Por qué TVH acá, tan lejos de los grandes centros? TVH en el Chaco porque en Chaco creemos que hay muy mucho por hacer. ¿Por qué Castelli? Me decían esta mañana, muy mucha gente de acá. Porque si geográficamente miramos el mapa del Chaco, los consorcios camineros, que son nuestros principales clientes, están distribuidos en todo el Chaco. Y tenemos consorcios camineros en Basail, que hay 300 kilómetros, y tenemos consorcios camineros del norte en Sausalito, que hay 300 kilómetros. Y tenemos que atenderlos a todos. Entonces de ahí nace un poco la idea de venir y radicarnos en el Chaco. Y otra persona muy, muy importante para que esto esté logrado es Gustavo Ferrer, el hoy ministro de Industria, que gracias al apoyo de él nos ha solucionado muchísimas cosas. Por supuesto que la gente de la Asociación de Consorcios, la gente de Vialidad, la gente de la Municipalidad, sin ellos esto no hubiera estado hecho. Nada más. Gracias. Con la palabra, don Gabriel Boeris, presidente de la empresa TVH, que nos convoca hoy para la inauguración de esta nueva planta industrial de fabricación de maquinarias. La provincia del Chaco demandó una importante cantidad de equipos y durante muchos años se abastecieron y atendieron desde Córdoba. Luego se concretó la radicación de una planta industrial en la localidad de Juan José Castelli, ocupando un importante predio en el acceso principal a la ciudad. Rolos trituradores, rastras, palas de arrastre y hojas topantes comienzan a ser fabricados con tecnología TVH por manos chaqueñas, creciendo en proyectos e infraestructura. A inicios del año 2014 surge un ambicioso proyecto, el de una planta propia en el Chaco. Hoy celebramos la realidad de una nueva planta industrial apta para su uso metalmecánico de 2.500 metros cuadrados cubiertos. La posibilidad de incorporar nuevos procesos de fabricación, desde el corte y plegado de chapa, mecanizado de partes, fabricación, armado y pintado con procesos certificados, garantizando plena confiabilidad y garantía. Desde su casa madre en Las Varillas, junto con el apéndice de Juan José Castelli, Equipos Agroviales, Sociedad Anónima, genera una estructura industrial que permite abarcar la demanda de todo este extenso país, hermanando las provincias de Córdoba y Chaco en un solo foco: producción, atención y garantía. Comprometidos con el futuro y conscientes de los logros obtenidos, hoy miramos para adelante,
hacia el próximo desafío: la fabricación de un equipo autopropulsado. Con la misma pasión de los comienzos, hoy se continúa con la cultura del trabajo y del esfuerzo, la plena conciencia de calidad y garantía, y con el compromiso con cada cliente. Hay equipo, hay decisión, hay gratitud por lo conseguido, confianza en el futuro y esperanza al comienzo de cada emprendimiento. TDH, cada vez que se hace un camino, se avanza. Bienvenidos a la empresa TDH, radicada en Juan José Castelli, provincia del Chaco. Bueno, hace aproximadamente 20 y pico de años, yo como ya frecuentaba todo el Chaco periódicamente, que en realidad hacía otros 20 años que ya venía, tenía con muchas amistades, lo invité al señor Gabriel Buelis de TVH, porque había posibilidades de ventas de niveladoras y máquinas para los consorcios, y a través de las amistades me acompañó, vinimos y fuimos conjuntamente con la asociación de consorcio y el señor Raúl Kloster, que ya era mi amigo de antes, e fuimos haciendo operaciones, y bueno, con el tiempo hemos logrado que Gabriel y su hermano se quisieran instalar acá en Castelli, donde estaban conmigo antes, de un predio que alquilábamos, así que llegamos al anhelo de hoy tener esta industria que se inaugura hoy, con todos los adelantos de la tecnología de hoy, y estamos muy contentos de haber colaborado y haber podido, a través de tantos años de sacrificio, llegar a esto. La verdad que es un orgullo para mí, y les agradezco a los consorcios camineros, a la asociación de consorcios, a Vialidad Provincial del Chaco, al intendente de Castelli, a toda la gente que han colaborado muy bien con nosotros, y muy agradecido por todo. Gracias.